Es que siempre dicen lo mismo. Resulta que el del pedo es el güey, no mames. Obvio, sino que las viejas, ¿no? Pues a huevos. Fue un argumento inteligente y te la acepto. Pues mira, no hay nada inteligente que decirte. Simplemente se visten tan buenas que es una invitación clarísima a ser violada. Se visten buenas como yo. Estás bien pendejo, de verdad, Ramón, dile algo. No, mi amor, ¿qué le digo si está diciendo toda la verdad? Bueno, ¡te la sabes! ¡Bueno, Carlos! Bueno, si me quieres. Pues ya lo estoy empezando a dudar. Ay, yo no quiero decir gogo. ¿Eh? ¿De qué? Es que la banda está poniendo atención. No, no te preocupes, yo tampoco pondré atención con ese bombón. Ay, bueno, no. Lástima, cabrón, te la pelas igual y para la próxima. Igual, ay, gracias por el cumplido. Ay, igual. Sí, qué lindo es todo. No, ay, sí. ¿No estás jetón, güey? No, ya me desperté. ¡Ay, no! Pararnos en algún lugar, la verdad, necesito un cigarro. Yo también quiero un cigarro. No, ya aguántense, ahorita llegamos. Güey, yo me estoy orinando, cabrón. ¿A quién le hablas? Gracias, güey. A Romina, pero no me contesto. No, es cierto. Ay, no mames, Romina. Bueno, ¿qué querían es Diego, güey? Lo tenías que arruinar, güey. Jime, yo que tú lo mandaba a chingar a su madre con Romina, güey. Hay cosas que van más allá de tu entendimiento. Cabrón, es mi mejor amiga y tengo dos llamadas perdidas de ella. Nada más quiero saber si está bien. Ay, no, qué oso, ¿eh? Yo no sé cómo alguien como Romina puede ser tu mejor amiga. Exacto, güey. Ya te dije. Mira, Jime, yo nada más te digo, cuando esto te deje por esa pinche aberración de la naturaleza. Ya, güey. Claramente, en mi presencia no me gusta que ofendan a las personas. Uy, ya saltó la realeza, güey. Es de buena onda, pero no saben cómo pueden lastimar a la gente con eso. Sí, la verdad me lastimaste con tus palabras, güey. Güey, ¿cómo dices estupideces, cabrón? ¿Cómo dices estupideces, cabrón? Puta, güey. Además, ¿tú qué, güey? Pinche moped, güey. Qué vergas, güey. Te apareces, no mames. Bueno, pasamos al Oxxo por chelas, papas y malvaviscos. Jálate. Sí, pero no le hagan malvaviscos a este güey porque se los traga a todos, ya sí, sabes. No, nada, nada. Güey, pero yo quiero pasar a mi arneta, ya me estoy. ¡Ya, güey! ¡Ah, güey, perdón! Ya, es la cuarta vez que lo dices. ¡Ey, cállense ya, por favor! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Explicar, no, es que ya me desesperaron. No, mi amor, aquí no se grita. Venimos todos de morada. Ya, tranquilo, carnal. Güey, o sea, no hay un cada aquí, vez que gritas, o sea, muere un enano de la Navidad. Ya. O sea, en buen pedo. O un nada, porque yo sí. O un nada, sí, ya por favor, bájale. ¿Saben qué? Me voy a regresar si siguen, cabrones. Ya, Rico Macpato reventó. Pinche Rico Macpato. Hubiera estado complicado. Nada. No. Suena, pero no me contesta. Pues ya, igual y dejó el celular por ahí. Si no, no pasa nada. Yo creo que luego me marca de vuelta, seguro. Sí. ¿Otro? No, no quiero ir al baño. ¿Segura? Sí. Va. Oye, pura pinche piedra aquí. ¿Aquí la vuelta? ¿Seguro? ¿Qué no es el pinche letrero que dice zona para acampar a 2 kilómetros? Sí, quería estar seguro, güey. No, nada, pregunta tan pendeja. Ya, déjese de pelear 5 minutos. Es que no podemos, son los maravillosos fundamentos de nuestra amistad. ¡A huevo! ¡A huevo! Güey, no hay manera que las viejas entiendan ese pedo. No, pero ahí sí no estoy de acuerdo. Una cosa rápido, no hay manera de que usted se entienda la amistad como nosotros. A ver, ¿cuántas amigas viejas tienes? Exacto. No más, que cagan las viejas. Esto, todas dicen lo mismo, güey, lo mismo. ¡Ey! ¿Qué te pasa, a todas les cagan las viejas. A todas les cagan las viejas, pero tienen sus grupitos de amigas. Tienen sus grupitos de amigas y demás. La verdad es que las mitades entre mujeres es pura hipocresía. Bueno, güey, salvo con los hombres. Ahí siempre es directo y sincero el pedo. ¡Ay, no mames! ¿Qué, güey? No hay ningún engaño, nos las queremos coger y punto. ¡Ay, qué asco, you! ¿Qué asco? Bueno, no todos, compadre. Ah, no, perdóname, carnal. Tu caso es especial. Exacto. ¿Quién se quiere coger esa pinche cosa? No, mames, bájala, güey. Ya, güey, perdón, güey, pinche falta de sentido del humor. A ver, aquí el único cagado soy yo. Ay, ¿tú qué, güey? Estaría de acuerdo si alguien más que más se torte era tus chistes. Claro, ¿sabes verdad, qué pasa? Que mi humor es demasiado complicado para las mentes pequeñas. Ay, ¿eso qué? Es, oye, ¿eso límpiate, güey. No, no es cierto, esas son mías. ¿Para qué lo deja con la comida allá atrás? A ver, Arturo, déjame explicarte algo. Vamos a un lugar donde se acampa, donde no hay tienditas, donde no hay civilización, y tú te estás comiendo lo único que acabamos de comprar. Y déjame, yo te explico algo. Soy un niño en crecimiento. Pero de los lados, compadre. Sí, ¿cómo lo dejan con la comida de atrás? O sea, era más que uno. Bueno, ¿dónde lo ponemos? ¿Arriba? Un dragón, güey. Voy a dejar de tragarte. Bueno, dame una, güey. Diego, ¿qué pedo aquí, güey?
¿Ya vamos dónde? A llegar, si a la izquierda. A la izquierda, luego a la derecha. ¿Creen que haya buffet llegando? Sí, güey, va a haber huevitos al gusto, güey. Dos enanos, dos smoking te lo sirven, señora. Ay, perdónenme, pero cuando yo acampo siempre hay buffet. Ay, perdón. Sí, la llevo a lugares chingones, güey. Estas pendejas. Obviamente no va a haber buffet, señora. Ahorita haciendo la idea de que vas a pescar una derecha si bien te va. Ay, qué asco, mamá. Cuando yo acampaba con mi papá, teníamos que casar. Ay, a nadie le interesa a Jimena. Sí, no mames. Tranquila ya, tranquila, güey. Mira. Se van a morder, güey. No vuelvas a hacer eso, ¿ok? Este güey de la caseta. Sí, ya lo vi. Aguas, este güey, ya, a ver. Ay, me muero de calor. Me macho, me asfixio. Buenos días por la güey, mañana. Cállate, cabrón. Que estos sí linchan, güey. Güey, ¿cómo dice? Cállate ya, güey. Ay, ¿va a querer leña? Leña. ¿Cómo dice? Va a querer leña. ¿Cómo dice? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. ¿Vienen a acampar? No, venimos a saludarlo. Perdón, es el perro, güey. Ya sabe, ¿no? ¿Por dónde es? Va todo derecho y ahí, donde vea libre, pues ahí se pone. Ok, ¿y dónde está el lugar así más chido? Yo les digo, yo conozco un lugar bien chingón, ya me he quedado. ¿En serio? Sí, bueno. Cámara, va. Sobre. Sí, yo el joven lo recuerdo. Y picado. Aquí lo sale. Oiga, ¿y hay más gente acampando o qué onda? Hay otra persona, pero pues está por el lago. No, van a tener todo libre ustedes. A huevo, me caga la gente. Oiga, ¿y es vieja o es güey? Ay, ya, duro y dale. ¿Qué, güey? Una de esas está chida. Qué asco, ya, maldito urgido, güey. Ay, ya, o vente. Oye, déjalo. Mi mamá me está viendo feo. ¿Cigarros? ¿Se le quitas? No, compramos. Se la debemos. Van a ser 300 por noche. Ok, pues, ¿qué onda? ¿De 150 por piocha o qué? No. ¿Qué, güey? De a 100, cabrón. Ay, Nel, yo nunca pago, ¿eh? ¿Qué, güey? Siempre es el pinche codo, güey. Güey, no, güey. Güey, el pinche Arthur y yo, güey, no traemos vieja, güey. Tú y Diego pongan 200, cabrón. No mames, güey, a huevo, güey. Es un marro, güey. Sí, pinche marro, cabrón. ¿Qué, güey? Si vamos a compartir las viejas también, pongo. Diego, no mames, pago jamás. Pago todo el viaje, yo, cabrón. Ni en tus sueños, ¿eh? Falta, cabrón. Ni quisiera, ya. Mi amor. No, pues disculpe, ¿eh? Ya, toma, güey. Pero es que me está viendo. A ver, sí, ya vamos, ya quiero llegar. A ver, pues ahí cuéntele ya, a ver. Gracias. ¿Ya? Gracias, jefe. Gracias. Te vio cara de rico. ¡Vamos! Te vio cara de rico, chicos. Macpato dijo, vente, salte. Cabrón, me acabo de traumar, güey. No mames, le vieron el hocico, güey. Estás que la pasta de dientes no llega por acá. No mames. Mira, sigue ofendiendo a los peatones y no te doy mis 5 estrellas. ¿Eso qué, güey? Ay, mi amor, tú tienes mis 5 estrellas. Está chingón aquí. Te lo dije, pero vamos mucho más para allá. ¿Ya te pasó? No, ya le puedo marcar, aquí no hay manera de agarrar señal. Pues son 2 días y sabía que venías. Sí, pues ya me quedo. Además vienes conmigo. Pon atención, chavo. Perdón. ¡Ey, Diego! ¡Córrele! ¡Fui, vaya! ¡A ver, güey! ¡No manches! ¡Apúrele! ¡Ya! Sabía que podía contar contigo, amigo. ¡Oigan! ¿No van a ayudar a bajar las cosas? Necesitas ayuda, ¿verdad? Sí. Ah, no, pero querías tener tu propia casa de campaña. Pues ahora te chingas. Pues no seas mamón. Es que, ¿sabes qué? Todo hubiera sido mucho más fácil si desde un principio hubieras asumido que has venido conmigo. Si no alarmas, ¿para qué me arriesgo? A ver, vale. A ver, pásate para acá. No vayas a decir gorda, ¿eh, Ramón? Ay, no te luzcas. ¿Cómo vas a decir, gorda? Oye, quiero sentarme. Pues ayúdame. Ay, no. Pon mi silla, porfa. O sea, ¿lo hago yo todo? Sí, claro. Perdón. Bueno, ayúdame, es de tu papá, no sé cómo se llama este. Ay, padre. No, mi amor. Pobrecito. Todo una obra de arte. ¿Tú no sabes de dónde se abre esto? No. ¿Qué pedo, güey? ¿Ya con eso, no? No seas mamón. Órale, 3 viajes más, no seas huevón. No, güey, aquí una pinche chela, güey. Ah. Ay, güey. No te van a rayar con narguitas, ¿eh? Óyeme, defiéndeme, Ramón. Eso es mamón, güey. Te compro otras 5 si quieres. Güey, ya, ve por más leña. Y ahorita nos echamos unas chelitas. Además, ¿para qué le pegas 3 horas diarias al gym? ¿Para 3 ramitas? Pero qué, güey. Pero si que las traes, pilates. Qué patéticos son, pobrecitos. ¿Y aquí te puedes sentar? Güey. O acá, güey. Mueres de hambre, pinche gato, güey. Ay, sí, güey, miau, güey. Cámara, güey, ve por más leña. Culero, así me mandan, amigo. ¿Quieres ser más mamado?
Punto para mí, ya sé. Puntito para definitivamente, ti. Es más, desarmamos tu casa y nos metemos a la mía. Ah, rápido. Sí, salimos sabísimo. Celia. Aquí está la tuya. No inventes, yo también quiero. Ahí viene la hielera. Okay. Ay, ¿me pasan una, porfa? Celia, ¿me pasas el repelente? Oye, ¿y el ese? ¿El ese qué? Se fue por más leña, pero ya se tardó. Pero se va a perder. Ramón, ¿qué importa si se pierde Ezequiel? Vienes conmigo. ¿Cómo sí importa? O sea, ¿alguien me acompaña o qué? ¿Es en serio que vas a ir a buscarlo? Sí. Ay, chinga tu madre, Ramón. Tú también. ¡Ay! Celia, están al lado de ti, literalmente. ¡Te amo, gordita! Está bien pinche buena, cabrón. Pues vas pinche todas mías, cabrón. Yo sí traje cena, güey. Sí, güey. ¿Qué quieres, cabrón? A huevo, güey, pero me acompaña, no seas puto, güey. Ah, güey, ¿yo pa' qué, güey? Ya te dije. Vamos, güey. Bueno, pero hay que darle toda la vuelta, güey. Órale, güey, vamos a la verga, güey. Güey, sí está bien chida, güey. No mames, cabrón. Romina, güey. Sí, cabrón, pero estás listo, güey. ¿Qué hace aquí, cabrón? No sé, güey, pero qué bueno que vino, güey. Está bien bueno. ¿Qué chingados hacen a dónde es, niña? Tú déjala, güey, que no estás viendo, cabrón. ¿Cada quien, güey? Oye, güey, no me vayas a decir al pinche Diego que lo vimos, güey. No mames, ¿para qué, güey? Disfruta. Sí, güey, qué chingas madre el puto, güey. Güey, de teta no tiene nada, güey. ¿Cómo no, cabrón? Tiene un chingo, güey. No seas pendejo, güey. Vamos, mantequita, güey. Vamos, güey. ¿Qué? No te vio, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué me van a castar, güey? Pero regresamos, cabrón.
madre, güey. ¿Y la leña, cabrón? Perdón, carnal, se me olvidó, güey. Perdón, güey. Yo aquí como tu pendejo. Sí. Ramón, acompáñame a la tienda. Ah, ¿se traen más chelas? Porque ya se está acabando. La tienda aquí en España, pendejo. ¿La tienda? Déjame echar una chela, güey. Se traen las pinches. No, mames, está lloviendo. Sí, ya sé, güey. Y no puedo... Güey, perdón, güey. Déjame echar una chela. Oiga, ¿por qué no vamos al lago? Ya de regreso nos traemos la leña. No, Diego. Mejor yo ahorita voy por la leña. Además, ya está lloviendo, güey. Sí, prendan la fogata y ya. Ramón, ¿estás hablando conmigo? Güey, prendan la fogata, está lloviendo. Ya, o sea, vamos, hay que echarle trabe y ya está a punto de llover. No hay leña. ¿Por qué nada más tú? ¿Por qué no me pides perdón y me dices vamos los dos? ¿Cómo estás? Ay, es un borracho de la peor. Perdón, amor, es que es mi mejor amigo. Vamos con la chica. Está bien. Ya lo tengo. Se ríen, pendejos. No, de aquí, de mi amigo. Es muy chistoso. ¡Salud! 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 ¿Qué tal? ¿Ya vieron para qué necesitaba la leña? Muy buena fogata, muy buena fogata. La ripaste. Hasta secos estamos. Está excelente. Se la rifó, ¿Se acuerdan cuando fuimos al campamento? ¡Ay, es verdad! En el campamento donde me cae el camión y tenía como alcoholizada, según los profesores, y caía pala y se me vio el culo. ¡Ah, güey! ¡Pero no se cayó! Yo sé perfectamente que se aventó para que Ramón le viera las nalgas. Ay, exactamente. Quería, pero tú crees que Ramón te viera las nalgas. Exactamente. No, Ramón le viera las nalgas. Bueno, exactamente. Ya, la verdad, así me enamoré. ¿Cuándo este güey se enamoró del vato de cabello largo? ¿Cómo se llamaba, güey? Se llamaba Ramsés. No. Güey, güey. Estaba de espaldas, tenía un culazo, güey. ¿Cómo le Sí, pero era hombre, igual era hombre. Cualquiera se confunde, güey. Aparte estabas tan borracho que te tiraste encima, güey. Güey, hablamos de meadas, tú te measte en mi casa a los 12 años, cabrón. No, güey, pero eso no, o sea, años después eso no se dice. Relájate un güey. Es asqueroso, acá dejaste de orinarte, güey. No seas naco. Ay, no, ¿cómo no se dice? ¡Qué asqueroso! Bueno, escuchado, güey. Acá dejaste de mearte, por cierto, güey. No. ¿Qué, güey? ¿Qué? Estamos hablando de las miadas, ¿viste, güey? Oye, no, ahí. Claro, de verdad, háganme caso, hay algo por allá. ¿Dónde? Ahí. Es Jimena. No, mi amor, de verdad. Güey, seguro es una pinche ardilla ya, güey. ¿Verdad que es un güey? No, pero una ardilla tamaño oso. ¿Dónde? No, de verdad, yo nada, no, mi amor. Agarre las linternas, agarre. No, ve, no, ve. ¿Qué, güey? No mames, güey. Agua, es que está resbaloso. Amor, tengo miedo. Pues sí, gorda, pero pues teníamos toda la noche y que sí tenía miedo. Agua, si te digo que ya se resbaló. Sí. No, de verdad tengo miedo. Cuidado por dónde caminas. Alumbren para la izquierda. Oigan, y si mejor nos regresamos. No, hay que ver quién es. ¿De verdad? ¿Quién es? Apunten a la izquierda. Yo acá los espero, cabrón. No mames. Me tocan los bombones, güey. No mames, ¿vieron eso?
que se fue por allá. Sí, sí, a la izquierda, a la izquierda. No, se rompa a la derecha, yo lo vi. ¿Estás seguro? No, hazme caso, se va hasta allá, hágame caso. Te seguimos, te seguimos. Confiado, Jimena. Fíjense por dónde pisan. ¿En serio? ¡Oh, ya! ¿Estás bien, Jimena? Sí, sí, sí. Es que se me metió una planta en el zapato y me espanté. Bueno, aguas porque sí hay animales, ¿eh? Sí, igual decir. No, ya, no digas eso. No, pero sí hay. Aguas. Arturo, no me estés tocando la tierra de la naturaleza. Ay, cabrón. ¿Cómo vienes? ¿Bien? Sí, sí, muy bien. Qué hueva. ¿Cómo puedes ver? ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? No sé, ya no tengo idea. Ay, hay que regresarnos, güey. Qué hueva. ¿A nadie le preocupa saber quién nos estaba espiando? Seguro fue un animal o el vigilante, o sea, sí. O la otra persona que estaba acampando. Yo quiero seguir buscando, está bueno. Sí, vamos, mi amor. No, yo lo espero en el campamento. Ya, güey, no parte pupés. Ya te preocupó tu amiguito que se quedó solo. No le vaya a violar un oso. Igual ya hasta le gusta. Es una pendejada todo esto, güey. ¿Todo es una pendejada? O sea, yo soy una pendeja. No mames, amor, yo no dije eso. Bueno, entonces, ¿de qué se trata, Ramón? Tú tienes que hacer lo que yo te diga, ¿ok? Me vale madre si te parece una pendejada. Entonces, vamos a ir a buscar al vigilante porque yo no me voy a quedar acampando ahí sin saber quién mierda nos estaba espiando. Está bien, vamos. Bueno, vale. ¿Por acá nosotros seguimos buscando? Sí, sí, vámonos. ¿Qué tapor? Deja de gritarme, ¿no? O sea... Ah, perdón, ¿no estaba invitado? No, sí, sí, estás invitado. Pues ya, ya ni pedo. No, o sea, si no quieres, no. ¡Ya vence! ¡Ay, güey! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pues, ¿qué se me hace que no hay nadie. ¡Cállate! Voy a ver. ¡Espérate! Es una chava. No, te cae. Un güey muy femenino. Bueno, pues entonces ya sabemos que no tenemos de qué preocuparnos, ¿no?
Definitivamente este güey no fue. ¿Y entonces quién? Pues cómo vas a ver, pero está jetón, mira. Claro que no pudo haber sido. No sé. Buenas, disculpe las molestias, pero es que... Alguien nos estaba espiando. ¿Cómo cree? Sí, estábamos en la fogata y él nos empezó a espiar desde el bosque. ¿Usted no fue? No, ¿cómo cree, señorita? Yo estoy dormido. Pero pues no se preocupen, aquí no pasa nada. ¿Ves? Seguro fue un animal o algo así. ¿Y la otra persona que está acampando? No, pues es una señorita. Así como usted. Yo. ¿Ves? No hay nada, ¿verdad? Muchas gracias, Donny, perdón. No. Quiero salir. ¿Quién pudo haber sido? Un venado, un lobo, no sé qué. En el bosque tiene venado. Qué terrible. Me quiero una chela. Sí, yo también. Chelas, 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 chelas. No, mi fogata. Préndela, tengo frío. Vale. Fue neta shorts en el bosque, lo peor que he hecho en mi vida. Oye, ¿yo? Está comedido. Esto. Mira que me tienen aquí. No encontramos nada. ¡Ey! ¿Qué pedo con el Don? ¿Todo bien? No, no nos dijo nada. Quedó jetón el güey. Encontramos el campamento de una persona que está por el lago. Sí, pero vimos que es una chava, entonces no hay nada de qué preocupar. Oye, ¿está chida o no? Güey, ¿qué no eres aquí en el vulgar? Estoy jugando, pues. ¿Qué? No. ¿Y Ezequiel? Verga, Ezequiel. Ay, no, la neta, qué hueva. ¿Cómo voy a sentar por acá? Quítate. Nos vamos acomodando. Estás viendo, Celia. Salud. Gracias. ¿Nos vamos poniendo cómodos? Oh, sí. Salud. O sea, ¿qué pedo? ¿No les importa Ezequiel? No. No. Chingón. Yo lo busco. Suerte, chavo. Bueno, apúrale, ¿no? Tengo frío. Celia, una obra de arte no se hace en un momento. ¿Qué no? ¿No les encanta el mito que sale cuando hace un chingo de frío? No. ¡Ezequiel! ¡Ezequiel! Se va a dormir. No mames, güey. La acabo de ver meterse, güey. Sí, está bien pinche buena, cabrón. Güey, pero si nos vio, cabrón. No mames, no nos vio, güey. No, güey. Mira, 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 mira. Ya no tarda en salir, cabrón. Güey. Güey, no mames, güey. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, güey. Mira, 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 mira. Date para allá, cabrón. No, no, no se está viendo. Mira nada más. Qué culazo tiene, cabrón. Ya vi. Mira, mira, mira. A la madre, güey. No mames, güey. Güey, ya la verga, ya vamos, güey. No, no mames, espérate. ¿Cómo, güey? Ya la verga, güey, espérate. Por eso estamos aquí, cabrón. Ya vamos. Yeah.
Siempre tengo que estar haciendo caso. Ya, güey, relájate un buen, cabrón. Además, la neta estuvo bien chido y está bien pinche buena. O sea, ¿qué, cabrón? Tú todo lo ves bien fácil, güey. Güey, nadie se va a dar cuenta, güey. No mames, güey. Güey, relájate un buen. ¡Ay, cabrón! No me empujes, pendejo. Ya, cabrón, todo lo agarras de broma, no mames. Pues, güey, ya, güey. Aliviánate un buen, güey. No sé, güey, mañana nos vamos a la verga de aquí. Sí, güey, ya mañana nos vamos a ver más, güey. Pinche de su madre, güey. Me vale verga, güey. Ya, me vale verga todo. Mira, güey. Ya todos están quietos. Eso qué chingados, güey. Que cuando regresemos, ¿qué, güey? Ya, güey. Ya ve con tu vieja, ándale. Te veo mañana, güey. Oh, no seas mamón, qué puto asco. ¿Alguien vio a Diego? ¿Y a qué hora regresaron que ni me di cuenta, eh? No, ni idea. Tampoco de Diego, Jimena. Estaban todos hasta el huevo. ¿Y qué hicieron todo ese tiempo? No, pues me tardé en encontrarlo y cotorreamos un rato allá. Ajá. Voy a buscarlo a la caseta. Pasó algo grave. Bueno, ahora sí, ¿les parece que nos podemos preocupar o no? No, ya valimos madre. Esto está muy cabrón, güey.
Creo que hay una explicación lógica para todo esto. ¿Me estás viendo, pendejo? Sí, pero ¿por qué alguien quiere hacernos daño? Hay que pensar bien las cosas. Porque hay un chingo de pinches orates ahí sueltos, güey. ¡Por eso! Vamos al campamento, agarramos nuestras cosas y nos vamos. Sí, yo apoyo esa idea. Sí, ya vámonos, por favor. Me voy a quedar aquí, güey, a que venga un pinche loco y nos mate a todos a la verga. ¿Tú sí? ¿Sí que no vieron Viernes 13 o Evil Dead? ¿El proyecto de la bruja de Blair? ¿A dónde van? ¡A pedir ayuda a la cabaña, donde sea! ¿Y ahora? Pues bueno, vamos por las cosas, alcanzamos a Celia y a Ramón en la carretera. Hay que avisarle a la chava, no vaya a ser. Ok, pues tuve para el campamento y nosotros vamos al lago. Puta, pero en chinga, güey. La verdad es que sí me da miedo y no me quiero quedar solo mucho tiempo. No, ahí está Ezequiel, no tienes que preocuparte. Mierda, Ezequiel no sabe nada todavía. ¿Qué fue eso? No sé. Yo no voy a regresar a ver. Ven, vamos a hablar de Ari. Güey. ¡Ezequiel! Hijo de la chingada. ¿Qué hacemos? Tú regresas al campamento con Arturo. Yo la busco. No, vámonos. Que se encargue el vigilante. Confía en mí esta vez. Yo te busco. Vamos a estar bien. Ten mucho cuidado. Tú también. ¿No? ¿Que no había nadie? ¿Eh? Desmadraron mi camioneta, cabrón. No puede ser. No, sí puede ser. Está hecha cagada. ¿Quieres ir a ver o qué? ¿No fue uno de sus compañeros? ¿Cómo va a ser uno de nosotros, cabrón? ¿Estás pendejo o qué?
¿Quién se va a hacer responsable? ¿Tú? Bueno, ya, tranquilo. Tranquilo, ajá, tranquilo. ¿Quieres ir a ver qué pedo hay? Si quieres le hablamos a la grúa. Ah, la grúa, los pinches policías, son un puto loco allá suelto, cabrón, órale. ¿Qué vamos a hacer, Ramón? Cállate, no estés... ¿Qué? No hay línea. Puta, no puede ser. ¿No tiene un cigarrito? No estoy jugando, mames. Cabrón. Te estar mamando, güey, no mames. ¿Por qué no vas a ver quién estaba ahí, pendejo? No vas a encontrar señal. ¿Es en serio? Es cierto. Hasta la carretera. ¿Está muy lejos? ¡Ay, Ramón! ¡No me jales, imbécil! ¿Qué? ¿Te quieres quedar aquí para que también te chinguen o qué? ¿Eh? ¡Ah! Señorita, ¿está bien? Señorita. Bueno, señorita, sí, tengo una emergencia. Pues esperar, ¿qué quieres hacer? ¿Eh? ¿Quieres irte corriendo o algo así? ¡No sé, güey! ¡No sé! Vamos a avisarle a todos. No, ni madres, se chingan. Se quisieron quedar, ¿no? ¡No mames! ¡No seas ojete, cabrón! ¡Son tus amigos! Pues no, no lo son. ¡De la verga, cabrón! ¡No mames! ¿A dónde vas? ¡Avisarles! ¿Qué más? Estás cabrón, haz lo que quieras. ¡Ya no somos nada, imbécil! Lo que tú digas. Vete a chingar a tu puta madre.
señor? Tranquila, respira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquila, respira. Mira. Tranquilízate. Consejo. Y respira. Tranquilízate, respira.
despides de Jimena, así no puedes hacer ruido, ¿ok? No me tienes, yo también estoy tranquila. Sí. Vente aquí. ¿Cómo llegué a mi casa? Sí, luego me dices, luego me dices. Ahorita. Vamos a comernos aquí un rato. Aquí está aquí. Vamos a comernos aquí. Vamos a estar aquí un buen rato, ¿ok? Oh!
Aguántame. Agáchate tantito. Cierra los ojos. Todos se lo merecían. Sí. También Jimena se lo merecía. ¿Y ahora? Yo te busco.